lamentablemente termina pues con una derrota contra dos grandes luchadores, un luchador que es joven y trae una muy buena escuela, y pues del otro lado también otro hombre, pues es un gran, una gran leyenda de aquí de Toluca, un profesor aquí en el gimnasio. ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente el haber expuesto los campeonatos? Un poco triste, ¿no? Hemos sido muy, pero es una gran pareja de Toluca. Espero que la gente los apoye, porque sí, pues la gente es una gran pareja, espero que los amigos con ellos, pero no, no, a la lucha, frente al director, yo creo que lo perdimos con una gran pareja de aquí de Toluca. Ahora espero que nos puedan dar buen brillo con la gente de aquí que nos apoye y como tú les dije, pasado bien con campeones. Así son unos campeonatos que traen muchísima historia, son la extinta UWA. Creo que ustedes los hicieron reducir las veces que los tuvieron, los también los habían tenido anteriormente, como lo platicábamos hace 15 días. El día de hoy, pues fue una gran lucha, nos demostraron la gran técnica que poseen, que es lo que la gente les agradece. Así que por segunda semana, por segunda ocasión, que ustedes iban haciendo Toluca, pues monedas, agradeciéndoles la lucha que nos regalaron. Sí, la lucha de ustedes, la verdad, muy bien. Repito, ojalá que sus personas que ganaron más y esperamos poder recuperarlo, si no, están en buenas manos esos campeonatos. Pues muchas gracias. Permítame un segundo, quiero que sepa la afición de Toluca y la gente de aquí, que después de este partido somos campeones, campeones del Estado de México. Tenemos este campeón más de 25 veces campeones del Estado de México, una nueva pareja campeona del Estado de México, no sé quién la hizo, pero los auténticos campeones, reconocidos por siempre, Juan Herrera, señor Herrera, para descansar, somos nosotros. Es pues muy bueno también aclarar este tipo de temas, ¿no? Pues muchas gracias, nos vemos pues próximamente, esperamos que vuelvan a venir muy pronto para pues volver a deleitarnos con esta gran clase de lucha que nos dan. Muchas gracias. No, gracias a todos y a la gente que nos apoya aquí. Muchas gracias. Un abrazo.